La reacción de Julen Pereira al volver a es una mezcla de recuerdos y sentimientos increíbles. Supervivientes sigue su curso en Honduras y conforme avanzan las semanas no son pocos los concursantes que reciben un chute de energía gracias a la visita de algunos de sus familiares, los cuales se desplazan hasta la isla para darles una sorpresa. El último en hacerlo ha sido Julen Pereira, quien fuese ganador de la pasada edición del reality show de Telecinco, que no ha dudado en desplazarse al lugar para visitar a su madre Arelis Ramos, concursante de la presente edición. Una visita que ha supuesto a su vez el regreso de este al concurso. Por eso, tras su llegada, no ha tardado en comentar su reacción al respecto. Volver a este país es una mezcla de recuerdos y sentimientos increíbles, ha expresado este, que conoció a su ya expareja, Anabel Pantoja, en la isla. No obstante, pese a que su relación con la sobrina de la tonadillera haya concluido y será previsiblemente preguntado al respecto durante el próximo directo del programa de Telecinco, en esta ocasión ha decidido centrarse en el próximo encuentro con su madre. Un reencuentro que se producirá en los próximos días y ante el que Julen Pereira ya tiene establecido su protocolo de actuación. Tengo muchas ganas de verla para darle un abrazo y un besote gigante. Unas declaraciones que ha lanzado a través de stories en sus redes sociales y que ponen de manifiesto las ganas de este por ver a su madre. Aunque para eso tenga que esperar hasta este 16 de abril en Conexión Honduras. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, puia, si șoapă, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.